Presidente, en estos meses observamos mucho. El gobierno venezolano retomó los contactos con Noruega para dialogar con la oposición después del congelamiento de la mesa de negociación en protesta por la orden ejecutiva impuesta por Estados Unidos contra Venezuela, afirmó el presidente Nicolás Maduro. Puedo informar que se han retomado los contactos con el gobierno de Noruega, ha habido varias reuniones, que se han retomado los contactos con los delegados de la oposición venezolana. Después de que la mesa de negociación se instaló en Barbados con el Reino de Noruega como garante, Venezuela decidió retirarse a principios de agosto, en protesta por la decisión de Washington de intensificar el bloqueo al país sudamericano. Maduro insistió que el diálogo es la única vía para hallar una solución a la crisis en Venezuela, y en este sentido mencionó que ha propuesto a la oposición una mesa de negociación permanente. Y yo he propuesto que se cree un mecanismo permanente de diálogo, una mesa permanente de diálogo, que sea capaz de pasar cualquier tormenta, cualquier dificultad, cualquier situación, diálogo, diálogo por la paz. Sobre el plan económico que implementará el gobierno para aliviar los efectos de las sanciones, el mandatario venezolano anunció que lo continúa evaluando para posteriormente tomar acciones. Tenemos un programa económico de recuperación, crecimiento y prosperidad de 11 líneas, que en este momento lo estoy evaluando para ver qué otras cosas más podemos hacer por los equilibrios macroeconómicos. El presidente recordó las distintas fases que ha enfrentado su gobierno, lo cual a su juicio ha obligado a instalar una economía de resistencia. Nosotros tenemos una economía de resistencia que tiene puestos sus ojos en la expansión de las fuerzas productivas. Y allí va a estar concentrada la estrategia y las acciones para que el país vaya logrando autosostenerse. Tenemos un plan económico y en este momento lo estoy revisando al detalle para tomar acciones que permitan que la economía de resistencia pase a una economía de expansión, que pasemos de la etapa de la resistencia a la recuperación. Maduro rememoró los intentos frustrados por acelerar su salida y nombró las protestas violentas de 2017, sabotajes a las elecciones en general y el golpe de Estado denunciado este año. Nos han hecho daño y así lo denuncio el mundo. Se le ha hecho un gran daño a la calidad de vida, al nivel de vida del pueblo de Venezuela. Pero nosotros estamos en las condiciones de seguir avanzando a pesar de estas agresiones. En la actualidad, Venezuela lleva a cabo la campaña No Más Trump, a través de la cual tiene previsto recoger 13 millones de firmas en respaldo a un manifiesto que será entregado el próximo mes a las Naciones Unidas. Con información de la oficina en Caracas, Venezuela, Noticias Xinhua.